Pues yo me llamo Fernando Esperón, soy veterinario, soy doctor en veterinaria y trabajo en el Centro de Investigación en Sanidad Animal, en Valdeolmos. Entonces, mi principal línea de trabajo es pues todo aquello relacionado con sanidad en fauna silvestre. Yo trabajo principalmente con fauna silvestre, detectando problemas y enfermedades pues, que puedan estar afectando a la conservación de estas especies. Aunque también tengo experiencia previa en el trabajo con especies exóticas, que me gustan bastante. No solo dentro del bienestar animal, dentro de la propia salud del animal. Yo considero que la alimentación es fundamental. Además, tomando en cuenta que la mayor parte de las especies exóticas están viviendo en un hábitat forzado, es decir, una casa o un criadero, y por lo tanto no tienen a disponibilidad sus productos naturales, la alimentación es fundamental, una correcta alimentación es fundamental para poder mantener estos animales. Y gracias a la presencia de productos ya preparados, y bueno, pues se ha reducido mucho patologías que antes eran muy frecuentes, como las enfermedades óseas metabólicas, o las avitaminosis, por ejemplo. Mi primer consejo es que se deje asesorar por un veterinario, por un experto de animales exóticos, porque existen muchos requerimientos. Dependiendo de la mascota puede ser fácil o difícil tenerla, pero en todo caso hay una serie de requerimientos básicos que se deberían saber, y esto solo te los puede proporcionar un experto en el tema. Entonces, pues, no solo alimentación, sino también la propia instalación donde esté el animal, los requerimientos de luz solar, de temperatura, etc. Pues yo, como persona que viene de España, de Madrid en concreto, tengo una sensación muy extraña, porque he viajado 13 horas y media para no darme la sensación de que haya viajado. Me siento como en casa, y además siento que, vamos, no hay tantas diferencias como desde acá muchas veces intentan ver, porque realmente no las hay. Por otra parte, el curso, pues a mí me está gustando mucho, porque está habiendo mucho intercambio de información, que yo creo que esa es la base de cualquier curso, de cualquier actividad formativa, que sea algo dinámico, que implique a ambas partes, y la verdad es que estoy disfrutando como hacía mucho que no. Encantado, bueno, de responder a sus preguntas. Y de estar acá. Muchas gracias, Somadilia. A usted, encantado.